El Partido Liberal Constitucionalista presentó las ternas de los consejos electorales departamentales, fiscales y propietarios y suplentes, así como representantes legales departamentales y regionales de ese partido, ante el Consejo Supremo Electoral. La fecha tope para este proceso es el 28 de mayo. Representantes legales son propietarios y suplentes nacionales, departamentales y regionales. La cantidad, ya podemos sacar la cuenta, 17 departamentos más el nacional, 17 por 234 más 236. Así por decirte, en fiscales y representantes legales, y en las ternas son 3, 51. En este caso, ahorita le toca a los magistrados elegir a que van a estar dentro de los CEP, que son los el Consejo Electoral Departamental, ¿verdad? Y ellos definitivamente van a ser las autoridades a elegir a los consejos electorales municipales y así sucesivamente hasta llegar a las mesas electorales, que nosotros pues estamos trabajando y estamos preparando a nuestra gente para el tendido electoral del día 7 de noviembre. Asimismo, el concejal liberal Agustín Cedeño junto al exdiputado Paul González impugnaron el proceso de elección de las nuevas autoridades ante el Consejo Supremo Electoral de Las Palmas. En contra de la representante legal del PLC por todos sus desagravios, por todas sus arbitrariedades, por todas las acciones espurias, ilícitas e ilegales que ha cometido, como por ejemplo andar nombrando delegados territoriales, andar designando directivas departamentales, regionales, municipales, distritales, arrogándose derecho que solamente lo tienen los dos órganos colegiados que se toman las decisiones trascendentales de nuestro país. Esperamos que los nuevos magistrados tengan la objetividad, la serenidad para que revisen nuestras impugnaciones y nos den respuestas positivas inmediatas. Han sacado resoluciones en tiempo récord y esperamos que así sea esta vez. Aquí estamos las verdaderas estructuras legítimamente registrada ante el Consejo Supremo Electoral. No hay nadie de dedo. Osuna sí es de dedo. El dedo de Alemán la benefició por los siglos de los siglos y ahora ella está haciendo algo igual o peor. O sea que la alumna salió peor que el maestro. Noticias 12, Darlene Téllez.